El pan sudanés tiene un sabor especial, a pesar de la poca cantidad que existe en el mercado. Sin embargo, es un pan de sabor amargo lo que ha provocado protestas. Las consecutivas subidas de precios de este producto han revelado una crisis económica sin precedentes. El presupuesto del año reveló que la economía sudanesa es una economía insegura, inestable y compleja. Una economía que sufre de la escasez de divisas, importa y no compite, carece de infraestructura, por lo que las inversiones árabes y extranjeras temen entrar en este país. Aunque el gobierno sudanés había comenzado con una serie de reformas económicas tras las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para levantar la economía paralizada del país debido a los años de sanciones de Estados Unidos, estas medidas gubernamentales han conducido a subir los precios de los alimentos y los combustibles cuyas consecuencias han afectado directamente al ciudadano sudanés. Este ciudadano se encuentra entre una oposición que acusa al gobierno de negligencia, corrupción y monopolio de poder y un gobierno que olía a agendas internas y externas ocultas y las acusa de estar detrás de las manifestaciones para socavar la seguridad y difundir el caos y la sedición en el país, como ha pasado en otros países árabes en los últimos años. Al-Bashir prometió hacer reformas, pero la oposición rechaza el hecho de justificar esta crisis por la situación económica solamente. Al-Bashir llama al diálogo, pero la oposición dice que esta no es la primera vez que él llama a un diálogo. El presidente anuncia formar un comité de investigación en los actos de violencia. Por su parte, la oposición confirma y reitera sus demandas, exigiendo la salida de Bashir del poder, la formación de un Consejo de Soberanía y un gobierno de transición, la disolución de la Asamblea Nacional y la formación de otra que incluya a 100 miembros. Con todo lo anterior, la situación en Sudán parece igual a sus riquezas. Existen soluciones, pero no aprovechadas.